When Maggie was born, 12 years ago, the violence wasn't so wild around the world. Now try to stop yourself just in front of the show. You don't know if the night is slipping on. I've heard a girl singing with a sigh. I've got a cat, and I think that I go crazy. Yeah, it will be her. She was trembling on the terrace with fear on the floor. Cause the man wearing the square just thinking blood. Ladies, when you walk, your fans are running danger. You'd better keep your war inside. Cause ladies, if you yell, your lives are all in danger. So you better keep your war inside. Now Maggie's sitting on a chair, her eyes wide open, that butter is the blaster. Dry the tears on the table, that's a bird that was singing for the long. But she's ready, cause tonight she's slipping on. Let's take the steps in time, God, to break the neck. The ship for which we're sailing is not to wreck. Let's roll up our shifties, start going till we're flying. Cause tomorrow is another game to play. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡A ellos! ¡Intenta quitarle el bolso! ¡Suéltalo, porra! ¡Suéltalo! ¡Te he dicho que lo sueltes! ¡Vamos! ¡Déjala, vámonos! ¡Tenéis que avisar a una ambulancia! ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Toma! ¡A por ellos! ¡Corre! ¡Vuela! ¡No los dejéis escapar! Thank you.
¿Dónde estás? Hay alguien por ahí. Si mi perro, estoy perdido. ¿Dónde está mi perro? Thank you.
Dime tu nombre. ¿Me oyes? Espera un momento. ¿Te sientes mejor? ¿Quién ha sido? Pregúntale a esos. ¿Qué sabéis de esto? Todo. No debe preocuparse. Nosotros pasaremos el informe, sargento. Gracias. Bien, señor. El mío se ha muerto solo. ¿Hay otro mensaje? Halcón 2 sigue a vía triunfal. ¿Alguna novedad? No, nada para vosotros. Hola. Implacable, te cojo un cigarrillo. Vaya par de gorrones. Estos dos sujetos, vaya cara. Ah, flores para ti. Las he pagado yo. Menos flores y más trabajo. Devuélvelas. Vaya plancha. ¿Se cuece algo? Sí, alguien planea robar la joyería de la Piazza Bologna mañana. ¿Quiénes son? Al parecer se trata de auténticos profesionales. Será un reto para nosotros. ¿Y a quién le toca ir? Pues preguntádselo al capitán. Ni hablar. Se refiere a quién de los dos va a ir a la cama contigo. Ah. ¿Yo? ¿O seré yo? Los dos a la vez. Oye, ¿qué juego es ese? Alguien será el primero, ¿no te parece? No quiero tríos, ¿eh? Primero empiezo contigo y después contigo. Y puedo terminar con otro par de amigos. Os lleváis una mujer a la cama y ¿qué le ofrecéis? Cuando agotáis vuestras posibilidades, después de uno, dos o tres orgasmos, a las mujeres nos quedan más de los que pensáis. Así que puedo ir con los dos a la vez. No, eso no me fastidia. Os conozco muy bien. Las chicas nos llevamos la peor parte por culpa de ese montaje. Jugamos con vuestro concepto de machos y os hacemos sentir supermanes. Luego nos invitáis varias veces a comer y se os acaba el apetito. Escuchemos el sermón. Solo cuando amamos de verdad nos dejamos conquistar, sin importarnos el éxito en la cama. Eso ocurre cuando se ama. Bien, de acuerdo. Pero si vamos a la cama juntos, ¿quién será el primero? ¿Cómo tú dices, juntos? ¡Oh, no! Hola, chicos. En una hora tengo a Pasquini. Te ayudaremos, estamos libres. Roberto Pasquini, alias Billy. Un servidor dentro de una hora te romperá la cabeza. ¿Has dado con él? No.
pero tengo un amigo que me lo presentará. ¿Conoces el lugar del encuentro? No, mi amigo me llevará al lugar exacto. Sois difíciles de localizar. Es un milagro dar con vosotros, muchachos. Norma, ¿quién está ahí contigo? Tranquilo, inspector. Rick, Fred y Tony. Han aceptado nuestra idea de crear una brigada secreta especial. Nos han comprado una computadora que vale un ojo de la cara, dotada de gran capacidad de memoria. Eso nos permitirá actuar con un notable tanto por ciento de seguridad, sin tener que arriesgar las mejores cartas. Será incalculable el número de informadores y no tendréis que verificar cada dato. Sí, capitán, pero cuando se... No he dicho que no seas un profesional cualificado. Pero has de respetar las reglas básicas de la brigada especial. Sí, señor. Tienes que verificar tus informaciones. Pero, capitán, tengo a Pascuini. No puedo hacer excepciones y con vosotros estoy muy descontento. Como he dicho antes, no pongo en duda vuestras cualidades. Pero comienza a preocuparme que, aunque seáis eficientes, los resultados incluyan dos o tres cadáveres que acaban pulverizados. Pero eso es lo que ocurre cuando te relacionas con criminales. No necesito que me repitas las excusas que tengo que darle yo después al comisario. Es probable que os sintáis atados, pero soy responsable de mantener el orden. Y mientras estéis bajo mis órdenes, tendréis que acatarlas. ¿Cuál es el contacto con Pascuini? Un tipo que trafica en drogas. Ese no es el terreno de Pascuini. Lo suyo es el juego. Un imperio sospechoso. Opino lo mismo. Sabemos que desde hace tiempo especula en la construcción. El traficante de drogas le ha comprado un apartamento a Pascuini y de esa forma... ¿Por qué piensas que se trata de Pascuini? Yo creo que es él. Va a enseñarme el piso que ha comprado. Cada mañana nos encontramos en un sitio diferente. En el tenis, en la bolera o en cualquier otra clase de juego. Ah, pensaba decírselo. Tengo dos nuevas direcciones. Las encontraréis con todos los datos en el cerebro electrónico. Un lujoso piso en Montana y otro muy lujoso en Fregen. Me quedaría con los dos. Lo que yo creo, capitán, es que el hombre que veré solo es el vendedor de apartamentos. ¿Y qué pasará? Bien, si voy con él al apartamento, veré si se trata de Pascuini. ¿Qué sabes exactamente sobre tu amigo? Oh, es napolitano. Se llama Sasa y vive en el 2 de Vía Ripetta. ¿Tiene la dirección de Pascuini? Nadie tiene la dirección de ese hijo de perra. Capitán, todo eso es complicado. Si Pascuini está, perfecto. Si no está, igual da. Hace 3 años que vamos de cabeza. Si lo intentamos otra vez, ¿quién se perjudica? Nuestra reputación. ¿Por qué facilitárselo una y otra vez? Puesto que Guido no conoce su contacto, no puedo autorizar la operación. A propósito, ¿qué ha ocurrido esta mañana? Capitán, esos tipos estaban allí, frente al banco. ¿Y qué? Pues que se mataron, conducían como locos y chocaron con un camión. El que atendió Tony se quedó incrustado en el volante y el mío se rompió las vértebras cervicales. La autopsia lo confirmará. Vamos a ver, tú atendiste a uno y tú al otro, aunque los dos iban en la misma moto. Eso es, yo atendí al de delante y él atendió al de atrás. Eso. Enternecedora, hicisteis una colecta para el entierro, ¿verdad? Así es. Tengo que creeros. Basta. Mire, capitán, no... ¡Fuera! Sí, señor. Soy capaz de convencerte que la superioridad de la mujer es un cuento. Las palabras superior e inferior son propias de falócratas. ¿Falo qué? Falócratas. A esta mujer le falta un buen cambio de marchas. Piensa que todos los hombres son como esos dos o tres que se ha llevado a la cama. Cuando el zorro no alcanza las uvas, dice que están verdes. Ahora estoy cansado, pero mi cambio de marchas estará a punto. Me quedo con esa esperanza. Fred. Ya voy. Mi cambio estará engrasado. Eso espero. Thank you.
Si los rumores son ciertos, esta sala de juego es la preferida de Pasquini. ¿Siempre están tan aislados? No, amigo. Esta es para las clases altas. Gente elegante. Para entrar debes enseñar el carné, si no te lo ponen mal. No creo que nadie nos conozca. Y además, no somos socios. Porque no querrás probar tu suerte. Es allí. Buenas noches, señor. Deje las llaves dentro. Yo se las aparcaré. Vamos al mismo peluquero, Adórnale las muñecas. Llega un coche. Se te dio la respuesta. Buenas noches, señor. Deje las llaves, lo aparcaré. Bien, con cuidado, ¿quiere? Sí, señor. Gracias, señor. Era el famoso editor. El hijo de perra. No aumenta el sueldo a sus obreros y se lo gasta en juergas. ¿Para qué querrá tanta pasta? ¿Has visto este Ferrari? Es un bólido con alas. Para mí lo quisiera. Este es el de tu amigo, el famoso editor, ¿eh? Ya. ¿Qué ha dicho? Ve con cuidado, es un Rolls. No, eso es típico de esa gentuza. ¿El qué? ¿También el Lancia? Sí, es barato. Punto, enciende y apártate. ¡Cuidado!
¿Y vosotros dos queréis calentaros? Hace frío esta noche, ¿eh? Venga. Así. Muy bien. ¡Salta! Buena fogata, ¿eh? ¡Eh! Hemos quemado tu coche también. ¿Qué dices, mío? Creí que era el tuyo. Lo saqué de un depósito de coches abandonados. Así es que no me importa. Lo malo es que tenemos que ir andando. Si nos damos prisa, aún podremos coger el último autobús para la ciudad. ¿Quién habrá podido ser tan descuidado? ¿Lo sabes, inspector? Bien, lo que se me ocurre es que ha sido intencionado. Pero eran aficionados, gamberros o algo parecido. Tienen los ojos vendados. Ha sido un trabajo de profesionales. La forma de eliminar a mis guardianes y la rapidez con que actuar. Todo depende de cuántos fueran, ¿no te parece? Solo dos. Iban en un Lancia robado. Lo sabemos. Hemos investigado. Lo que quieres es involucrarnos en esta historia. Sois unos policías asquerosos. Ha sido un trabajo vuestro. Mis hombres llevaban esposas de reglamento. Y para ponérselas a ellos hay que estar entrenado. En alguna comisaría tienen que estar informados. Yo no sé nada. Dale el dinero. Yo pago tus informes. Pasquini, esto no es lo acordado. Es la mitad y no lo cobrarás todo hasta que te enteres de algo. ¿Has oído hablar de una brigada especial? No estoy muy al corriente. Por ejemplo, sé que Rick Conti, al que tus hombres mataron a balazos, estaba metido en ella. Rick Conti quería un entierro. Se preparaba a sí mismo el ataúd. Oye, por esos informes deberías pagarme mejor. ¿Cuál es tu conexión con la brigada y qué pretende? Oficialmente hablando, no sé de su existencia, pero sé lo que quieren. ¿Ah, sí? Bueno, lo suficiente. Por ejemplo, sé que no fueron solo a quemar automóviles de lujo. Eso también lo sé yo, no me hagas perder el tiempo. Quiero información completa. Para eso te pago. Fred, llaman a la puerta. Muy bien, muy bien. Lo he oído. Ya voy. ¿Quién es? Soy yo, Rosa. Buenos días, Rosa. ¿Puedo ojearlo? Claro que sí. Pero a ver si lo compra algún día. Algún día lo haré. Habrá que leer los otros. No van a contar todos lo mismo. Solo se diferencian en el formato. Pero en el contenido... Hoy es el día de cobro de Rosa. ¿Y hay que pagar? Ajá. Ya, ¿a qué esperamos? Esto es lo suyo, Rosa. Oye, ¿dónde está ese encanto que viene a cuidarnos y que nos gusta tanto? Hay que ver cómo nos gusta, ¿eh?
De cabeza a culo. ¿Y qué culo? ¡Sinvergüenzas! ¡Fuera a jugar a las cartas! Soy una mujer muy decente que tiene que aguantar a un par de pintas como vosotros. Pero no conseguiréis nada de mí. Ahora ya sabemos que es Virgen Rosa. Salid con las manos en alto. No tenéis escapatoria. Rendíos. Daos cuenta de que es una situación insostenible. Reconoced que no tenéis nada que hacer. Rendíos. ¿A dónde vamos, mayor? Al tejado. No disparen si no es necesario. ¡Dejadme! ¡Dejadme, canallas! ¡Marchaos de aquí! ¿Ves esta pistola? ¡Mira la subnormal! ¡Basta ya! ¡Basta de gritos! ¡Te convenceré con esto! ¡Fuera de la ventana! ¡No me toques! ¡Sofía! ¡Deja de gritar! ¡No respondo de lo que haga con usted! ¡Me oye! ¡No! Están ahí. Vamos a salir de aquí porque esto dura demasiado. ¡Quitaos de las ventanas! Me hace daño en el brazo. Me saldrá el escudo. No te resistas o te romperé el brazo. Te estoy apuntando con la pistola. No lo olvides. ¡Ayudadme, por favor! ¡Oídme! Quiero un coche y os ahorraréis esta escena. ¡Enseguida! No puedo esperar mucho. Quiero la respuesta por teléfono. No quiero un coche viejo. Quiero un buen coche. 366121. Ese es el teléfono. ¡Daos prisa! ¡Ayudadme, por favor! ¡Ayudadme! ¡Tengo miedo! ¡Decidle al fantoche del tejado que se largue! ¡Que se largue! ¡Baje! ¡Se termine! ¡Retire a la gente! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Tú quieres estaba calmarte? Rodeado, Rudy. ¡Cabezota! No tenemos ¡vuelve escapatoria! ¡A tu ventana! ¿Y tú qué haces ahí? ¡Vuelve a tu sitio, idiota! ¡Corre! No olviden que pueden disparar si se acercan. ¡Aléjense de aquí! Ya ha llegado el comisario. Buenos días, señor. Buenos días, mayor. Buenos días, señor. Buenos días, capitán. Me alegro buenos de verle. Días. Gracias. ¿Cómo se encuentra la mujer? Por lo visto, solo asustada. Ha salido con ella. ¿Con qué fin? Ha dicho que quería un coche para huir. Eso es. Lógico. Se aprovecha de que tiene en su poder a la mujer. Sí, señor. Y sabe que es lo único que queremos. Esperan que les telefoneemos. ¿Por qué yo? ¡Yo no he hecho nada! Diga... Sí, soy Rudy Rujinsky. Escúchenme bien. Estoy perdiendo la paciencia y no voy a consentir que me tomen el pelo. ¿Quieren saber cómo se encuentra la mujer? Pues un minuto. Hable, hable, dígales algo. Por favor. No quiero morir. Hagan lo que les diga. Vuelvan a llamar cuando tengan el coche a punto. Y si continúas así de histérica, voy a meterte una bala en el cerebro, lo juro. Hay una perfecta coordinación entre los dos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, comisario? Preguntaba por vosotros. Mayor, que sus hombres despejen la calle. Sí, señor. Vamos. Muy bien. Lleven los coches más allá de la esquina. Hay que despejar la calle. ¡Quiten los coches de en medio! Vamos, vamos, despejen. Por favor, despejen. Márchense, por favor. Despejen.
Despeje. Gracias. Despeje. Quítenlos de una vez. Sargento. Sí, señor. Desbloquee las salidas. Todas las salidas. Sí, señor. A la orden. Se van. Date prisa. Ponte junto a la ventana hasta que traigan el coche. Hay que celebrarlo. ¿Dónde se ha escondido la botella? ¿Dónde está la bebida? ¡Dímelo! No tragas a los alcohólicos, ¿eh? ¿Qué hay en esta botella? ¿Gasolina? ¡Esto es un matarratas! Si ya han matado a tres, ¿qué les importa una víctima más? La tirarán del coche sin detenerse y se perderán de vista. Eso ya lo sabemos. En su estado de ánimo pueden hacer cualquier cosa, sobre todo si se ven acorralados. Cuando he hablado con ese tal Rudy, he podido darme cuenta de que no está bromeando. Si les damos el coche, estamos perdidos. No olvidemos que tiene a la mujer y que esa es su mayor ventaja. No quedaremos en buen lugar si se salen con la suya. La verdad es que solo son tres. No pueden cubrir toda la casa. Sí pueden, porque cambian constantemente de sitio, de ventana en ventana. Pueden disparar desde cualquier lado de la casa si intentamos algo. Y la mujer saldría mal parada. Sí. Hay que darles el maldito coche. Si logran huir, seguirá viendo personas en peligro. Estamos arriesgando la vida de esa mujer. Comprendo. Os gustaría poder evitarlo. No veis otra solución. Estáis dispuestos a arriesgar la vida. Admiro vuestro valor, pero no puedo intervenir porque no tengo idea de cómo detenerle. Solo perderemos el tiempo. Quizá un golpe de sorpresa. ¿Cuál sería esa sorpresa? Un helicóptero. Es una buena idea. Rudy trabaja en la ciudad. El campo está fuera de su alcance. Es una buena idea, comisario. ¿Qué pretendéis hacer con un helicóptero? Cuando el coche se mezcle con el tráfico, ¿qué sentido va a tener un helicóptero? Puede ser una buena sorpresa. Creo que puede salir bien. Nos moveremos como queramos. Sí. Muy bien. Vais a ver algo interesante. ¡Dejad el coche ahí fuera, como os he dicho! ¡Y cuidado con las trampas! Ok, ok. Lo hemos conseguido. Ya podemos largarnos. ¡Controla esos nervios! Comprueben los relojes. Dentro de 5 minutos deben estar encima de nosotros. Muy bien. Dentro de 5 minutos estaremos ahí encima. ¡No! ¡No! ¡Vente con nosotros! ¡Queremos que nos acompañes, nena! ¡No, no! ¡Nos vamos de viaje! ¡Sonríe, sonríe, mujer! ¡Por favor, déjame aquí! ¡Ah, cállate! ¿Quieres? ¡Cállate! ¡Por favor! Cuidado, mira ahí detrás, vamos. No dejéis que me lleven. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tú, el del coche! Joven, dije que quería el coche enfrente, estúpido. Vuelve a subir y tráelo aquí. ¡Vamos, joder! ¡Socorro! Vamos, sonríe. ¡Saca el maldito freno, estúpido! ¿Sabes conducir o no? ¡Cálmate, cálmate! ¡Venga, conduce con estilo! Recto sobre el blanco, recto sobre el blanco. ¡Socorro! ¡Estate quieta! ¡Cóllate! ¡Cóllate, estúpida! Ha 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 ha!
¡Decidle al helicóptero que se marche! ¡Que se marche! ¡Que se marche ese helicóptero! ¡Maldito hijo de puta, que se largue! ¡Nosotros no podremos comunicarnos con él! ¡Adentro, muchachos! ¡Rápido! ¡Volvamos! ¡Vamos, adentro! ¡Nos han tendido una trampa! ¡Hagan algo! ¡Vigilad a ambos lados! ¡Si alguien intenta asomar la nariz, disparáis! ¿De acuerdo? ¡Vamos, entra! ¡Calla! ¡Rudy! ¡No disparéis! ¡Me rindo! ¡Ah! ¡Malditos no. policías! ¡No! ¡No! Que trafiques y saques provecho de la heroína me importa un bledo. Pero si te metes en los límites del terreno que me corresponde, vas a pagarlo caro. Puedes decírselo a la policía, no te servirá de nada. 50 matones vigilándome. ¿Qué puedo hacer? Ni siquiera dar un chivatazo. Allá tú con las consecuencias. Pero conmigo no te metas. Están intentando complicarme con el asalto a un banco. El revuelo se armó porque hay alguien que creyó reconocerme. No está completamente seguro, pero le recuerdo al tipo que él vio. Me tiene bien cogido. ¿Qué puedo hacer? Quisiera ayudarte, Morandi. Pero ¿cómo voy a confiar en un soplón? Lo juro. Me tienen bien cogido. Por esto me pueden caer 20 años. Necesito dinero por si el bastardo jura que soy el tipo que él vio. Ese dinero me dejaría al margen. Recuerda que esa historia que contaste a la policía puede costarte la vida. Por Dios, no me hagas nada, Pasquini. Por el amor de Dios, ya está bien. Siempre hemos sido amigos. ¡No! ¡No! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡El teléfono! ¡Mónica! ¡Suena el teléfono! Si está sonando, que suene. Tengo las manos ocupadas. Sí, es mi hermano, he salido. ¿Sí? ¡Ah! Lina, ven y ponte al teléfono. Ahora se pone. Es él. Hola. ¿Recibiste el dinero? Gástalo. Ese dinero te pertenece. No te preocupes, conseguiré más. ¿Estáis bien? Te vi la otra noche desde el coche. Estabas parada frente al cine Metropol. Ah, ¿quién estaba contigo? No, nos veremos. Adiós. Rizinski. Bien. El resultado de la operación ha sido positivo. Pero el método que habéis empleado, no. Ciertas reglas férreas de nuestra brigada especial dicen que bajo ningún pretexto se puede poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, de la edad que sea. Sentaos.
Siéntate. Me paso el día sentado. Muy bien, conseguimos el teléfono que tiene Pasquini en el piso en que vive, o al menos vivía hace 4 años. Hace casi 4 años que ese hijo de perra desapareció. Una prima suya y la hermanita están al cuidado del piso. Y eso es todo. Este es el edificio, échale una mirada. Diga. Hay un golpe previsto. Un ataque organizado a un coche blindado frente al banco. Lo asaltarán 5 individuos de la banda de Rico. ¿Cuándo llegará el coche? A mediodía. Ahora son las 11. El banco no es nuestro problema. ¿Por qué? Los guardas del banco lo protegerán. Ya mataron a 4 guardas. Sabemos que la banda de Rico mataron a los 4. Y otros 4 han caído hoy. Y en el golpe de hoy procuraremos que no haya ninguno más. ¿No? No. Hoy en cada esquina habrá un policía. Tipos como los de Rico son fáciles de reconocer. No hay por qué preocuparse. El soplón sabe el bar en que van a reunirse. Con los policías que tendremos vigilando no hay nada que temer. Cuando aparezcan serán presa fácil. Será pan comido. ¿Y esos policías podrán con los de Rico? Sin comentarios. Lo que me molesta es que nuestro trabajo lo hagan otras brigadas. El bar está en Piazza Fiume, justo frente al banco. Al mediodía. Bien, capitán, si ya está todo dicho, ahora la pausa para el café. Andando. ¿En el bar? De acuerdo. Oiga. Sí, he encargado 2 bocadillos y una cerveza de barril. Eso es. ¿No tienen cerveza de barril? ¿Qué le vamos a hacer? No se preocupe. ¿Un café? Y un café con leche. Gracias. Thank you.
Perdone. Un momentito, ¿eh? ¡Oh! ¡Date prisa! ¡Ponte a ese lado! ¡Es una redada! So Maggie, your next money got it here in this bag. God, thrill takes such a long time before the mob will be no fine. Our bodies are on the ground, our people wonder why. They confused in the latter's price without saying goodbye. Five bodies are on the ground, our people wonder why. Porterito, ¿cuál es el piso de Pasquini? Por favor, no me hagáis daño. ¿Cuál es el piso de Pasquini? No os lo diré, no hablo con desconocidos. ¿Cuál es? Venga, habla. Sois unos gamberros y no hablo con gamberros. Dilo ya. Tercera puerta. dame mi revista. ¡Mi revista! Sexo. Te interesa, ¿eh? Gamberros. ¿Dónde estaba? ¡Mónica! ¡Suena el teléfono! ¡Mónica, cógelo, mujer! ¡Ya voy! Es para ti, como siempre. Hasta pronto, adiós. Mónica, suena el timbre de la puerta. Mónica, que está sonando el timbre de la puerta. Ya voy, ya voy. Siempre con Mónica. Está Pasquini. Roberto Pasquini, no. Pues en la placa pone Roberto Pasquini. Sí, este era el apartamento de Roberto Pasquini. Ahora vive su hermana Lina Pasquini. Bien, señora, entraremos de todas formas. Una servidora no lo permitirá. Tienen ustedes cara de criminales. Policía. No me lo creo. Oh. ¿Dónde iremos a parar si los criminales se convierten en policías? No está aquí, no viene nunca. Pero si ustedes son la policía, sería muy idiota creer que Roberto Pasquini va a venir para dejarse atrapar por ella. Solo queremos echar una ojeada. No, no, nada de eso. A mí no me engañan. Su placa no me convence. Se necesita una orden. ¿Podrían decir, por favor? Agradecería que no convirtieran el piso en un mercado. Tengan cuidado, los echo enseguida. ¡Lina! Son dos policías que vienen a hacer un registro. ¿Y qué? ¿Vienen a jugar al escondite? La joven está ahí. Yo estaré aquí y no voy a quitar el ojo de encima. ¿Qué esperan encontrar en la cocina? No me digan que van a registrar la nevera. ¡Mamma mía! ¿Se puede? ¿Qué tal estás? Lina, ese es tu nombre, ¿no? Lina. Bonito.
Oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Y a ti qué te importa? Lo repetiré por si eres sorda. Te oigo perfectamente, sinvergüenza. Bien. Estará jodiendo con tu madre, yo qué sé. ¿Qué si nos llama? Sí, por teléfono. Desde un teléfono público y nunca llamadas largas. Para prevenir que le puedan intervenir la línea y saber su paradero para pagar el apartamento. Nos manda un giro siempre que nos hace falta. El suficiente para pagar nuestros gastos. ¿Qué si visita a su hermana? ¿Para qué tiene que visitarla? Oh, está tranquilo, sabe que puede confiar en mí. Ah, está loco por esa muchacha, loco por ella. La puso en una residencia, pero ella no se encontraba a gusto en la residencia y la dejó. Hace todo lo que ella quiere. Apenas abre la boca, él ya ha dicho sí. Le compra lo que quiere. No le falta nada si no es... ¿Si no es? Ah, si no es, eso, ¿eh? ¿Qué puede ser? Vale más que el oro. Solo la quiere a ella. Ah, oigo ruidos. ¿Se puede entrar? Ya ha terminado. Ese chico trabaja a prisa. Dile que venga aquí. ¿Ha hablado con Lina? Sí, hemos hablado. Debes tener hambre, muchacho. Te preparo un batido de huevos y luego otro. Así estará a punto para tu amigo cuando haya hablado con ella. Gracias. No hay de qué. Yo... ¡Os esperan! ¿A nosotros? Para ti. Oh, no es el momento. Tú primero. Ah, no, por favor. No, insisto. Pasad. Ya estoy harto de cargar con la responsabilidad de vuestra conducta anormal. La matanza de los ricos ha sido peor que si hubiera mandado a unos matarifes. Os habéis pasado. Esta tarde en la comisaría he comprobado una cosa. En los test que se os hicieron para entrar en la brigada especial se revela que sois unos criminales en potencia. Eso es importante para luchar contra el crimen. Sí, lo que no se explica es que vosotros dos, con vuestras características, podáis servir para policías. Tengo que reconocer que empezáis a preocuparme. No duermo ni puedo meterme en la cama. Sufro de insomnio. Bien, tendré que controlaros más. Os encargaréis del asunto Pasquini. Esta es la dirección de su casa en Frisian. Rick ya había ido. Ay, no quiero más incendios de esos. El tipo consiguió escaparse en el momento del incendio. Y pagamos los platos rotos. ¿Qué pasa con el seguro? No cubre el vandalismo. ¿Las compañías no pagan por actos de vandalismo? No se puede creer. Pasquini contratará otro seguro en otra parte. Nos va a llevar meses dar con él. Habrá que perseguir a su sastre. Desde luego. Debemos estar seguros. Llegar al final de una pista cuesta mucho trabajo. Thank you.
Venga, ¿de quién es? Vamos, déjame. Cuidado con ese dinero, que ese dinero es mío. Déjalo donde está, no lo toques. Bueno, pinta ese dinero. La carta primero. Ese dinero lo he puesto yo. Que no, hombre. Bueno, ¿quién va a levantar la carta? Yo la le toca. Yo mismo. ¿Tú mismo? Pues sí, que estamos bien. ¿Está abierto? Sí, entra. Policía. Yo no sé nada. Yo no trabajo aquí. ¡Eh, muchachos! ¡Rápido, las escaleras! ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Salud, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Me vas a romper el brazo! ¡Basta! ¡No me rompas el brazo! ¡Suelta! Silviditos para avisar a la banda. A Pasquini también le avisas, ¿eh? Voy a enseñarte a silbar. Los mamones que vienen aquí, ¿por qué lo hacen, amigo? Les atrae el dinero fácil. ¿No van a despreciarlo? ¿Cuánto te llevas? ¿Cuál es tu porcentaje? Pobrecillos, no pueden hablar. Qué lástima. ¿Y cómo lo veis desde ahí? ¿Eh? No les gusta, hombre. ¡Oh, cuánto lo siento! Entonces, ¿tu porcentaje cuál es? ¿Dos? ¿Tres? ¿Seis? ¡Contesta! Si sigues así, van a odiarte. ¿Tengo cara de mala persona, muchacho? ¿Eh? ¿Dónde está Roberto Pasquini? Nuestro más fiel amigo. ¿Eh? ¿Y han hablado? Aún no. Voy a probar yo. ¿Pero quién es Pasquini? ¿Qué queréis saber de él? Seguid así lo que queráis, pero no vais a conseguir nada. ¿Ah, no? No sabemos de qué estáis hablando. Además, sabemos lo que nos conviene. Solo somos miserables sardinas. ¿Qué vamos a saber de los tiburones? Lo sabrá el jefe. Al infierno el jefe. No somos importantes. Para esa gente, no. Si vamos a la policía, nos quitarán las cabezas. Matarán a las mujeres y a los niños. Tienes razón, así es. No dejes pistas, Tony. Para. Vaya un estribo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Dime lo que recuerdes de ellos. No juegues conmigo, quiero su descripción.
espere, conductor. Me bajo aquí. Lo siento, me había confundido. Gracias. Trabajan como cabritos. Sabía que me perseguirían muy pronto. Son los dos polis que incendiaron el parking. Debéis atraparlos. Me han trasladado. Sin aviso. La orden me ha llegado esta mañana. ¿Sicilia o Cerdeña? Los días en que se castigaba trasladándote a las islas han pasado a la historia. Puedes ir a Sicilia o Cerdeña con buena conducta. Voy a Jesolo. Jesolo no está tan mal. Ya te buscaré un contacto. No, otra vez no. He acabado contigo para siempre. No estés tan seguro. Háblame de la brigada especial. ¿Un conejo? Algo más que un conejo. ¿Cuántos? Cuatro conejos. Yo veo dos. ¿Y tú? Yo también veo dos. ¡Ya! Yeah.
lovely friend flew down from the top of the hill. He dusted his skin and his liver, ready for the grill. You look like an archer and you're shrinking like Alice in Wonderland. Anyone now can read your human hand. So hold your hands and pray and think about your death. Try to save your soul and live. You're gonna live there. I'll show you the way to limbo, and I will open up its gate. Lord, forgive us if we're still in its pain. Es evidente que Pasquini os ha identificado. Pues le hemos dejado sin válvula de seguridad. Estará convencido de que va a ser el blanco preferido desde hoy. Habéis conseguido más información sobre él, pero ¿qué pasa si él os ha seguido? Es importante saberlo. Y para vuestra seguridad, primero, no volváis al lugar donde vive. Segundo, alejaos de aquí. O acabaréis como Rick. Y tercero, eliminar a Pasquini antes de que él nos elimine. ¡Paul! Dinos quién va a ganar esta noche, seguro que lo sabes, ¿eh? ¡Cállate ya! Calma, calma. Bueno, chicos, calma. Vamos a comer. ¡Átalo bien! Un buen perro, Paul. Pero a los perros hay que tratarlos mejor. ¡Cállate ya, bocaza! ¿Te gustaría la comida de los perros, eh? ¿Lightford llegará segundo? Va un poco retrasado. ¿Puede conseguirlo? Confía en el perro. Seguro que ganará alguna carrera. Bien. Quiero apostar por Pasquini. Amigo, para apostar hay que hacerlo siempre por el mejor. Siempre por el favorito. Con esa apuesta no tengo ventajas. Adiós y buena suerte. ¿Qué te hizo creer en las apuestas? Doña Suerte y mi natural inclinación. Así que los perros son mi vida. No espero ser un hombre joven siempre. Por eso me he metido en esto. Algo tenía que hacer. ¿Y por qué no vivir en el mundo de las apuestas? Adentro los dos, es la hora de la comida. No lo hemos ganado. Vamos, adentro. ¿Por qué alguien se convierte en apoyo de Pasquini? No somos su apoyo, no es nuestro estilo. Quede entre nosotros. Yo no lo aguanto más. No creo que valga la pena. Y si, como dicen, tiene cáncer, al final mirará a lo alto y dará gracias a Dios. Has ganado una apuesta del 100-1. Ahora vas a explicarnos por qué te pagan tanto. ¿Por qué cuando dices que te gustaría que el tal Pasquini lo pasara tan mal que no tuviera remedio viendo cómo el cáncer se lo comía, realmente parece que odias a Pasquini? No. ¿Por qué no nos dices el nombre de alguien que quiera un bien para él? Como por ejemplo el cáncer. Y que con cáncer o sin cáncer, al final acabe muriéndose de verdad. En otras palabras, alguien que odia muerte a Pasquini. Ganarás de nuevo el 100-1. ¿Quién apuesta? Dinos el nombre y te vamos a dejar tranquilo.
Nos olvidaremos de todo. Y si da resultado, ganarás una apuesta triple. No, ya hemos hablado bastante. La verdad es que no sabemos demasiado unos de otros. Sé que cuando hacéis un trato lo mantenéis. Os cojo la palabra. Conozco un tipo que os podrá servir. Pascuini le arrancó un ojo el otro día. Yo fui testigo. Pobre. Lloró como un chiquillo. ¿Lloró por el ojo que le arrancó? No, podría describiros al tipo. Se llama Morandi. Le arrancó el ojo y se lo dejó colgando. Morandi es un drogadito, ya sabéis. Si le privas de su dosis, se vuelve loco. Iba a jugar a los sitios donde va Pascuín y le dijo que no quería verlo por allí. Bien, vino y comenzó a apostar. Y jugó de fiado una y otra vez. ¿De dónde iba a sacar la pasta para pagar las deudas? De ninguna parte. Si alguna vez consigue rehabilitarse antes de pagar, iría a comprar morfina. Lo ha contratado a cambio del otro ojo. Supongo que es quien os puede informar. No vais a encontrar otro mejor. ¿Dónde se esconde? No se esconde. Está en su casa. Ya os he dicho su nombre. Morandi. La dirección es Via Biccioni 20. ¡Eh, supermanes! ¿Le diréis lo que os he dicho? No. ¡Eliminadlo! ¡Pascuini es vuestro! ¡Hundidlo! ¿Qué queréis? Entrar. ¿Qué? No. ¿Morandi? ¡Quieto! Conozco los polis, apenas los veo. Olvida los polis. Lo tuyo es la morfina, ¿eh? Un asunto como este no es barato. ¿De dónde sacas el dinero para pagarlo? Gano mi dinero honradamente. Ya. ¿Qué creéis? Roberto Pascuini. No he visto ni oído nada sobre él. Mira, no te hagas el ignorante. Porque la última vez que le viste tenías dos ojos. Ahora solo tienes uno. Oh. Ese amigo tuyo, ¿qué quiere de mi marido? Bueno, gatito, no te enfades. Muy bien, te he pescado con las manos en la morfina y no voy a arrestarte. Además, voy a darte el dinero que necesitas. ¿Qué dinero? Todo el dinero que debes a Pascuini. No te comprendo. Hablo del dinero que le has de pagar si quieres salvar tu otro ojo. ¿Salvar mi ojo? Sí, porque Pascuini quiere el otro también. ¿Pagarle lo que le debo? ¿Pagaríais? Hasta el último penique, ¿vale? Sí. Muy bien. Te daremos lo que le debes, de forma que puedas saldar la deuda de juego y salves tu otro ojo. Eso es mejor que ser ciego. Mira. Aquí tienes el dinero. Tómalo. De acuerdo, comprendo tu desconcierto. No es fácil de entender. Piensa que ese es el dinero que te pertenece y es el que le debes a Pascuini. ¿Y qué debo hacer? Oh, eso ya lo sabes. Sabes exactamente lo que has de hacer. Suponte que contactas con Pascuini y me dices dónde y cuándo vas a ir a pagarle. ¿Vale? No te entiendo. ¿En Taunton? Sí, en Taunton. ¿Dónde? ¿Dónde se lo diré a Pascuini? Le diré que has venido. He de verle luego. No, déjalo.
Cuando le diga dónde lo has conseguido, él decidirá. Te llamaré por teléfono cuando haya hablado con Pasquini. Adiós. Morandi. ¿Qué te ha dicho Mario? He hablado con Pasquini. ¿Y qué te ha dicho? Me ha pedido la dirección del lugar de Tocton. ¿Y qué has hecho? Le di la dirección, como dijiste. ¿Te ha dado una fecha? Sí, quiere verme a solas para que le diga quiénes son esos sicilianos. ¿Qué más? ¿Qué clase de jugadores van y a qué personas he reconocido? Lo suponía. ¿Dónde y cuándo os encontraréis? En Fiumicino, a las 3. ¿En qué lugar? Donde he estado esta mañana, en su yate. Sal hacia el yate enseguida. Iremos. Sigue sus órdenes y no te preocupes. Adiós. Hasta luego. Por Cristo. Que no me preocupe, que todo. Pita. ¿Crees que Pasquini ha salido hacia esa dirección de Taunton? ¿Qué te apuestas? Y va a encontrar a unos tiradores dentro del garaje vacío. Si Morandi le dijo lo que nos ha dicho a nosotros, ahora son las 2. Y el encuentro es a las 3. Pasquini no tendrá tiempo de ir demasiado lejos. Es lo que tú llamas gajes del oficio. Mario no está aquí, pero llegará enseguida. ¡Entra! Gracias. Aquí no hay nadie. ¿Nadie? Nadie. Thank you.
Una pista hay que prepararla. ¿Ah? Won't take too long till the break of dawn.